Hola, qué tal, mis amigos youtubers? Muy buenas. Miren, excelente noticia para Venezuela. Le voy a llevar esa noticia aquí. Miren, le voy a decir a los venezolanos que las cosas están mejorando todos los días más para aquellas personas que han perdido el sentido y creen o se sienten un poco acongojados porque han pasado un tiempo y no han visto el que Nicolás Maduro haya dejado el poder. Pues déjenme decirle que ahora, precisamente ahora, es que las cosas se están poniendo bien de verdad para Venezuela. Y ya pronto, señores, más pronto de lo que ustedes piensan, Venezuela va a ser libre. Les voy a llevar el porqué aquí. Tengo muchas noticias. Miren, hay traiciones, personas desaparecidas del régimen, y hay también ajusticiamiento. Y regresa el mundo González a Venezuela. Escúchenme, también hay secretos. Un grupo de cosas están ocurriendo, todo para un solo bien: la liberación de Venezuela. Así que por favor sigan el video, que les voy a llevar los detalles ahora. Pero quiero también que me den un espaldarazo y le den like al video. Solo like, denle like, por favor, para que corra más y le llegue a todas las personas que son venezolanos y a cualquier persona que desee ver a Venezuela libre. Bueno, si se suscriben, muchas gracias a todos. Quiero comenzar diciendo que acaba de anunciar Edmundo González Urrutia, el gobernador o el presidente electo por Venezuela, que regresa en noviembre a Venezuela, señores. Recuerden que días atrás muchas personas se sintieron tristes y quedaron apenados por el hecho de que pensaban que Edmundo González lo había dejado solos después de ser electo el presidente de Venezuela. Pues no, Edmundo González se fue para España en asilo político para cumplir un rol, el rol de aclarar todo y que fuera anunciado como el presidente real, como el presidente electo. Ya logró su acometido y regresa en noviembre, según versiones de él mismo. Regresa en noviembre para Venezuela. Y muchas personas pensarán, ¿cómo que regresa? Sí, le voy a explicar aquí. Primero, la Unión Europea ya lo proclamó como el presidente electo. Segundo, ya él está dando discursos como presidente. Ya no es como la persona que ganó la presidencia y que no había sido reconocido. No. Ya fue juramentado como presidente de Venezuela y ahora está dando discursos, conferencias de prensa como presidente de Venezuela, señores. Comenzó Edmundo González ya. Y hay un secreto con respecto a esto, señores. Le estoy diciendo que Edmundo González regresa a Venezuela. Y hay cosas que la oposición, María Corina Machado, Edmundo González, Urrutia, saben que nosotros no sabemos. Si Edmundo González Urrutia está diciendo que regresa en noviembre, es porque él sabe algo que nosotros no sabemos. Otra cosa, señores, fíjense, traición a Nicolás Maduro. Se está diciendo que Vladimir Padrino fue la persona que mandó las actas, que tenía la facilidad. Si hay uno que tiene la facilidad de enviar las actas en maleta Gucci hacia Estados Unidos, ese era Padrino López. Entonces, hay algo que le voy a decir, Vladimir Padrino López. Hay algo que le voy a decir. Se está diciendo que fue él el que envió las maletas hacia el centro cárcel. Inclusive María Corina Machado dijo que cuando a ella la anunciaron el régimen como que ella se iba a ir de Venezuela y que tenía las maletas hechas, no eran las maletas para María Corina irse, eran las famosas maletas Gucci que ya llevaban las actas originales hacia el centro cárcel. ¿Ustedes creen que esa maleta se fueron tristemente así por así?
Para que esas maletas llegaran seguras, con esas actas originales, tenía que haber un respaldo del régimen. Por eso hay traición a Nicolás Maduro. Y esta traición viene de Vladimir Padrino López. Recuerden también que yo le había dicho a ustedes que mientras más solo vaya quedando Nicolás Maduro, eso lo quedará traspié. Es para que Nicolás Maduro comience a huir. Bueno, pues miren, Elvis Amoroso traicionó a Nicolás Maduro. Anda por los lados de Panamá. Y yo le dije en el video de ayer que el próximo iba a ser Vladimir Padrino López. ¿Se acuerdan? Bueno, pues miren, ahora acaba de suceder. Ya, eso es un secreto que tiene María Corina. María Corina sí sabe cuál fue la persona exacta. Ella inclusive dijo que fue ayudada. Lo que ella no va a decir es por quién, porque normalmente aquí lo que está ocurriendo es que hay unos acuerdos tras cortina entre María Corina y partes de lo que son del régimen. Porque, señores, es que ya se han dado cuenta de que no tienen otra escapatoria, no tienen otra forma que ponerse del lado de la verdad. Entonces, tanto Vladimir Padrino López como Diosdado Cabello, como el mismo Jorge Rodríguez, van a tener que ceder y están en un punto tal que ya cuando se declare ya totalmente que Vladimir Padrino López fue el que ayudó a que las actas llegaran a Estados Unidos, al Centro Cártel, pues déjenme decirles, señores, que ahí mismo se acaba el régimen. Porque con quien Nicolás Maduro contaba como punto de apoyo militar es con Padrino López, y ya se está diciendo que fue traicionado por este. ¿Quién queda, señores? Ya no queda nadie. No queda nadie, porque cuando Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta, que también es apellido Rodríguez, el fiscal general, que ya son los que quedan, se den cuenta de que Padrino López se ha ido con la oposición, o sea, que ya lo confirmen. Ellos todavía están indecisos, no saben quién fue que ayudó. Se sabe que fue uno del régimen que ayudó a María Corina Machado a que esas actas llegaran seguras. Señores, eso, miren, quiero que entiendan esta parte que les voy a decir. Unas actas originales donde María Corina Machado informa que salieron desde Venezuela en maleta Gucci, no son un encargo cualquiera. Para que esta clase de cosas suceda, tiene que haber una persona clave, pero muy clave, y tiene que pertenecer al régimen. Porque con uno de las personas de la oposición, de los que ganaron, no se puede mandar, porque el régimen se daría cuenta. Aquí hubo una trama, una treta entre una persona del régimen muy fuerte, de la dictadura muy fuerte, que ya se pasó al lado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que traicionó a Nicolás Maduro. Para que esto sucediera, eso tuvo que darse de esa manera. De otra manera no se pudo haber dado. Y se está ya mencionando que la persona clave fue Padrino López. No hay otra persona que tuviera la potestad. ¿Por qué? Porque Amoroso no ha ido para Estados Unidos. No tenía el aval, la potestad, como para enviar esas maletas, esas actas. Inclusive Amoroso, por donde anda, es por Panamá. A menos que Amoroso, Elvis Amoroso, las maletas las llevara hasta Panamá, vía Colombia, luego Panamá,
Y por último, entonces, desde Panamá se buscará la forma de enviarse al centro cártel a Estados Unidos. Eso también pudo haber sucedido, pero muy difícil que haya sido de esa manera. Se cree que fue Padrino López. Aquí quiero decir que hay una desaparición también. Noticias. Señores, hace alrededor de unas 60 horas, 72 horas, vamos a decir así, 3 días, que ustedes no ven por parte a Nicolás Maduro. Se cree, inclusive, que a Nicolás Maduro trataron de darle un golpe de Estado y que por esa razón está resguardado, porque se cree que inclusive de la cercanía de él se le trató de dar un golpe de Estado. Eso anda corriendo, y es que no es para menos, señores, porque le hemos dicho, en este canal le hemos dicho varias veces, que no llega Nicolás Maduro al día 10 de enero. Esa palabra solamente yo en este canal la estoy diciendo hace un buen tiempo. En casi todos los videos se los recuerdo de nuevo. Si ya Edmundo González Urrutia, que está en España y ya fue proclamado como el presidente venezolano y ya está dando discurso como presidente, conferencia de prensa como presidente, la Unión Europea ya lo proclamó y dice que regresa en noviembre, aquí hay algo que nosotros no sabemos. Y ya las actas originales llegaron al centro cártel y ya están en la OEA. Aquí hay algo que nosotros no sabemos. Ahora, quiero que tengan pendiente algo. Aquí hay una persona que hay que meter preso junto con Nicolás Maduro. Me voy a correr el riesgo de decir esto. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional no ha emitido una orden de captura en contra de Nicolás Maduro. Ustedes saben de la persona que yo estoy hablando. No voy a mencionar el nombre, pero ustedes ya la conocen, ¿verdad? Esa persona hay que meterlo preso, porque no está haciendo su trabajo. Y hay una confabulación con Nicolás Maduro. No puede ser posible que de la Corte Penal Internacional no hayan emitido todavía una orden de captura en contra de Nicolás Maduro, cuando ya el mundo entero está degañotado diciendo que hay un nuevo presidente y ya se está proclamando. Ya el presidente está actuando como tal, como presidente. Y la Corte Penal Internacional sigue ahí. Karim Khan, lo voy a decir, Karim Khan tiene que ser metido preso. Porque no puede ser posible que se esté burlando del mundo. No solamente de los venezolanos, no. Del mundo entero se está Karim Khan burlando. Porque es que le está fallando primero a su función. Y segundo, no está haciendo su trabajo. Y segundo, le está dando la espalda a todas las personas que han sido asesinadas en Venezuela, a todas las personas que han sido tomadas presas, a todas las personas que, a los más de 9 millones de personas de Venezuela que andan huyendo, a todas las personas que el régimen anda persiguiendo, a todas las personas que han desaparecido, que están desaparecidas, que no se sabe si están muertas o están en algún lugar. Hay personas que están desaparecidas, que no son personas que salieron de Venezuela y que están huyendo. Personas desaparecidas es otra cosa, señores. Desaparecido es que el régimen fue detrás de ellos y ahora no aparecen. Esos son desaparecidos. No es lo mismo que usted tome la de Villadiego, usted por su cuenta propia. La de Villadiego es irse de Venezuela, salir huyendo, que usted ser perseguido. Una cosa es ser desaparecido y otra cosa es que usted haya dejado el lugar. Entonces, Karim Khan tiene que pagar por todo esto. Porque por culpa de él, si hay una ley de peso, si hay una orden de peso,
Cuando digo de peso, no es de dinero, sino de peso. Ustedes saben. La orden de captura que emita la Corte Penal Internacional es la que tiene más validez, más peso. Y tiene que ser emitida por Karim Khan. Y no lo ha hecho. O sea que este señor, el día que Nicolás Maduro caiga, donde primero hay que ir detrás, es detrás de Karim Khan. Detrás de él. Inmediatamente hay que destituirlo y meterlo preso. Porque ha incumplido con su función. Y le ha dado la espalda a todas esas personas que han fallecido. Y que ya Nicolás Maduro y los demás del régimen tienen un grupo de querellas por todos los actos vandálicos que han cometido en contra de los venezolanos y en contra del mundo. Porque cuando usted ve que en un país se actúa como está actuando Nicolás Maduro y el régimen, inclusive desapareciendo personas, asesinándolas, usted ya, si usted es de otro país, usted también se siente aludido, usted se siente mal, porque ve que usted se siente impotente. Entonces no es solamente a los venezolanos, nos sentimos mal todas las personas que estamos del otro lado del mundo. Y este señor Karim Khan se ha convertido en cierto modo en un cómplice directo de Nicolás Maduro. Por eso, el día que Nicolás Maduro caiga, que ya va a caer pronto, no llega el 10 de diciembre, lo digo, va a caer pronto, Karim Khan tiene que ser quitado de su trabajo e enjuiciado, metido preso. Porque cuando usted, como justicia, no actúa, no hace lo que tiene que hacer, usted se convierte en cómplice. Y si usted es cómplice del dictador, usted tiene que ir preso. Como cómplice. Hay que enjuiciarlo como cómplice de Nicolás Maduro. Esa es la situación con Karim Khan y la Corte Penal Internacional. Por favor, like y suscríbanse al canal. Bye, bye.